¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Así es, nos hemos trasladado hasta Avenida Tobalaba, donde en horas de esta noche se produjo un grave accidente de tránsito que involucró a 4 vehículos. Pasamos a ver imagen en vivo de la cámara de Luis Acuña, que nos muestra el gran nivel de destrucción que resultó terminando un taxi que se encontraba estacionado tomando pasajeros y que es impactado de lleno por un vehículo de alta gama, un vehículo Audi RS7 que a gran velocidad circulaba de norte a sur por Avenida Tobalaba. Esto es muy cercano a la esquina de Carmen Silva. En esta intersección se produce este accidente. De acuerdo a declaración del mismo conductor del vehículo Audi, él venía de norte a sur cuando un vehículo realiza una maniobra de viraje de sur a norte y lo hace perder el control, impactando de lleno a este taxi. Sin embargo, hay personas que indican, testigos, que simplemente él venía a gran velocidad y no frenó ante la presencia de este taxi que se encontraba en la primera pista de circulación de norte a sur y es donde termina finalmente chocando. Se produce, como se le llama, una carambola donde el vehículo Audi invade las pistas que van de sur a norte de Avenida Tobalaba y termina colisionando con otro taxi y también con otro vehículo, un vehículo Land Rover Discovery que se encontraban al otro lado de Avenida Tobalaba. Es en esta instancia donde lamentablemente se está determinando si una mujer de 30 años circulaba como peatón o iba a abordar el taxi que se chocaba en primera instancia y que finalmente, debido a las graves lesiones que se producen en este accidente, donde también ella es atropellada, fallece en el servicio de urgencia del Hospital Salvador. En estos momentos, personal de la CIAT de Carabineros y también, por supuesto, personal territorial, están resguardando este sitio del accidente y también tratando de determinar las responsabilidades de cada uno de los conductores en este accidente de tránsito que se produce en horas de la noche acá en Avenida Tobalaba con Carmen Silva. Como lo decíamos, 4 vehículos involucrados, 2 taxis y 2 vehículos particulares y uno que es sindicado como el responsable de esta grave colisión, un vehículo Audi RS7 que habría circulado a gran velocidad en sentido de norte a sur por Avenida Tobalaba y que impacta a este taxi. Podemos verlo en imágenes. Prácticamente desapareció la mitad del primer taxi, del primer vehículo, que afortunadamente nadie viajaba en la parte trasera, sino sin duda las consecuencias habrían sido fatales, porque desapareció, como lo decíamos, el nivel de destrucción es altísimo en este vehículo, este taxi básico, que es impactado por la parte posterior, por este vehículo Audi que circulaba, como lo decíamos, de norte a sur por Avenida Tobalaba. Lamentablemente, el resultado de este accidente de tránsito da cuenta de una mujer de 30 años fallecida, que en estos momentos, como lo decíamos, se está tratando de determinar si iba a abordar el taxi, que este taxi se encontraba detenido, o circulaba como peatón en los momentos en que se produce esta colisión y que termina con 4 vehículos destruidos y que en estos momentos mantiene Avenida Tobalaba cerrada en todos sus sentidos de tránsito. Avenida Tobalaba está cerrada en todos sus sentidos de tránsito y acordonado a unos 50 metros en cada uno de los sentidos para poder facilitar el trabajo policial, el trabajo de los investigadores y también ahí está la sección de investigaciones policiales para poder averiguar también desde dónde venía este vehículo Audi, ya que ellos mismos, fuera de cámara, el conductor y también su acompañante nos comentaban que habían sido víctimas de algún delito y por eso se habían acercado quizás a revisar si estaban por acá quienes le habían robado o arrebatado algunas pertenencias personales al acompañante del conductor. Pero el resultado lamentable es este accidente de tránsito con una mujer que fallece en la urgencia del Hospital Salvador y que mantiene ahora Avenida Tobalaba cortada en todos sus sentidos de tránsito, Felipe. Bien, Héctor Safi, vamos a estar atentos a esta información y, por cierto, actualizando durante la madrugada cualquier dato nuevo que tengamos acerca de este accidente. Te agradecemos, Héctor.